¿En algún momento pensaste, no voy a poder seguir, estoy mal y no me lo voy a bancar? Mira, uno oscila todo el tiempo. A ver, he pensado eso cuando he cortado con mi relación anterior, así como nos pasa a todos. Y con respecto a lo mío, sí lo he pensado. ¿Sabes cuál era el pensamiento? Por ahí es muy crudo, pero yo decía, yo sí no quiero vivir. O sea, lo peor que llegué a pensar fue, yo no es que me quiero morir, yo así no quiero vivir. Uh-huh. Eso fue lo peor que pensé. Porque yo tuve 2 años, hasta que tuve un diagnóstico de una lesión, tuve 2 años de mucho dolor. Por eso Molly, que me ayude, es súper importante, porque cuando esté dolorida, cuanto menos hagas, mejor. Claro. Entonces, yo me acuerdo de tener esos pensamientos, de decir, no, así no, si la vida va a ser esto, no, no quiero esto. No estoy diciendo que no quiera vivir. No, pero, no, entiendo, entiendo. ¿Y cómo saliste de ahí? Y yo siempre salgo, o me rescatan o me rescato. Me dejo rescatar, por ahí es más fácil. Uh-huh. Tengo gente que intenta rescatarme, pero me dejo rescatar. Creo que la última vez que me pasó, ni me acuerdo por qué, fue con mi marido. Y cuando vi, yo hice mi catarsis y le dije, viste, las mujeres a las 2 de la mañana despiertan al hombre, que el hombre está redormido. Y te miran y te dicen, bueno, mi amor, no sé qué, y vos le decís, pero no me entendés, ¿viste? O sea, es una cosa así. Bueno, y en este diálogo yo le contaba lo que me estaba pasando, que la idea, no sé si era tan fuerte, pero giraba dentro de eso. Y cuando vi los ojos de ese hombre, dije, no, yo lo que me quede, quiero vivir mirando esta mirada, o sea... Valga la redundancia, sí, sí. Con estos ojos. Tengo algo muy bueno dentro de tantas otras cosas buenas que tengo, ¿no? Pero tengo esto muy bueno que no me puedo perder la vida con esta persona. Uh-huh. Y ahí resucité. De nuevo. ¿Sos feliz? Sí. Igual yo creo que, bueno, lo que te dicen todos. Sí, sí, no todo el tiempo, y pero... todo eso, viste, hay momentos que pasas de furia, bueno, pero sí, sí, puedo decir que yo creo que me hice una gran vida. ¿Qué?